Oh, madre mía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo yeah.
Señor, nosotros con él, y quiero que las hermanas preparen un corito de estos, de los nuevos que tenéis, sino el más nuevo, de estos nuevos que cantáis ahora tan bonitos, y nosotros el pueblo del Señor vamos a orar y a rogar a Dios misericordia en esta tarde, amén. Así que inclina tu rostro, por favor. Me gustaría que nadie mirara ni aquí adelante ni hablara con la persona que tiene al lado, porque es el momento de Dios, amén. Así que las hermanitas que están hablando con las que están al lado, es el momento de honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Ora, por favor. Santo Dios eterno, Señor. Aleluya. Ora al Señor. Amén, aleluya. Sigo orando a Dios, por favor. Sea dirigido por tu Santo Espíritu, Dios mío. Que todo lo que hagamos, aleluya, tu nombre. Lo encamine tú, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Aleluya. Oh, Señor, rogarte por tu siervo, Dios mío. Que tú des la palabra idónea, Dios mío. Porque tú sabes, Señor, de qué necesitamos, Padre. Oh, Señor, en esta hora, Padre. Me acuerdo de los enfermos de tu pueblo, Dios mío. Gracias del cielo por este honor que tú nos das de recordar tu voz.
muerte, Señor, en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora, Señor, presentarte este vino. Aleluya. El fruto de la vid viene a simbolizar. Gracias. Esta sangre que fue vertida en el monte Gólgota. Mira esta semana que empieza. Tú eres Dios. Síguenos guardando como la niña de tu mano. Amén. Gracias porque sé que tú lo haces. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. A tu nombre. Santo. Aleluya, santo.
única fuente saciable. ¡Canta, iglesia! ¡Cántalo! Para mi alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a este amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me ama. Dios está aquí. Que digas, hijo mío, cuando me llamas. Amas en mi vida tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. ¡Siento! Mejor que tú sabes lo que necesito. Ahora toda la iglesia, suéltalo un grito. Suéltalo un grito. Cantando. Hermana, la que sepa todos los hermanos. Venga. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Haz el coro, cantar aunque no tengáis el micro en la mano.
Por eso no hay quien la detenga, por eso no hay quien la pare, por eso no hay quien la destruya. Pueden perseguirte, pueden encarcelarte, pueden hacer lo que quiera con nosotros, pero la iglesia sobrevive a tiempos, a edades, a emperadores y a reyes, porque esta obra no es de hombres, esta obra es de Dios. Es de Dios, es de Dios. Es el secreto de nuestro éxito. Y no dependemos de nadie humano para que esto continúe. La verdad es que hay un ambiente muy bueno, una expectación sana. Y hambre, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¡Ay, Padre! ¡Qué compromiso más grande! ¡Qué compromiso más grande, Señor! ¿Ya lo ves? Mi Dios y mi Rey, que hay hambre de ti, de que tú nos hables, de que tú nos aconsejes. Pues yo creo que tengo la palabra de Dios para ustedes. Amén. Creo que el Señor ha puesto en mi corazón una palabra. Vamos a intentar cerrar el tema, aunque es un tema muy extenso. Podríamos predicar toda una vida acerca de atender la casa de Dios.
pero sí que hoy vamos a poner un punto que va a ser muy difícil después de esta enseñanza, que debe poder más ejemplos de cómo se atiende la casa, ¿vale? Hemos visto a lo largo de estas semanas, en un mismo tema, he ido pues reafirmando a través de la palabra lo que creo que Dios quiere para la iglesia de la mina. Y es primeramente que Dios se sienta en su casa, voy a repetirlo, que Dios se sienta en su casa y nosotros saber los deberes y responsabilidades que tenemos hacia ella. Hablemos el otro día de atender su casa y hemos entendido a través de la escritura que somos una gran familia a los cuales debemos de cuidar los unos a los otros. Eso es el concepto del Evangelio, no hay otro. Si alguien compite, se equivocó de empresa. Aquí no hay gente que compita, aquí no hacemos las cosas para tener un puesto, un lugar o reconocimiento. Eso es en una empresa del mundo. Aquí somos una gran familia que nos ayudamos los unos a los otros. En esto consiste el Evangelio. Estuvimos saliendo del versículo del capítulo 3 de 1 de Timoteo, verso 15, donde Pablo da instrucciones a su discípulo, a Timoteo, y le dices: todo lo que te estoy escribiendo es con un propósito. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice: para que sepas cómo debes conducirte, comportarte, relacionarte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Y la palabra nos insta al deber, al mandamiento. Esto que estoy hablando hoy no es un si quieres, no es una sugerencia, no es si puedes o tienes tiempo libre. Esto está dentro del parámetro de un mandamiento bíblico para ser iglesia. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice y nos insiste a hacer el bien y ayudarnos mutuamente. El libro de Romanos, capítulo 12, dice la palabra que debemos de contribuir a la necesidad de los santos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18, Pablo le insiste y le dice: enséñales a hacer el bien. Ahí nos quedamos el otro día. Enseña a hacer el bien. Amén. Porque el bien se enseña. Porque no es un bien común, no es un bien humano, Alberto. No es el bien que vemos cada día de buenas obras con malas intenciones o con dobles intenciones. Ese no es el bien que aquí la Biblia nos declara. Por eso dice Pablo a Timoteo: enseña este bien. ¿Y en qué consiste este bien? En hacer por amor a los demás. En eso consiste este bien bíblico. El hacer bien sin intereses. Así funciona esta casa. Así es cuando esta casa tiene un funcionamiento real y auténtico. Cuando cada uno de nosotros nos debemos a los demás, entonces la casa toma forma de cómo es y cómo quiere que sea a los ojos del Señor. Amor a la casa. Estaba hablando con el tío Antonio, tomando un café ahí fuera. Amor a la casa. Eso es amar la casa. ¿Qué es amar la casa? Que mires por el bien de la casa y que mires por los que están en casa. Amén. Amén. Ahora bien, y entro en el tema que hoy nos ocupa. ¿De dónde vamos a tomar ejemplo para realizar este servicio tan espiritual? ¿De dónde tomaremos una referencia? ¿Quién será nuestro referente? ¿Quién será nuestro ejemplo a seguir para realizar tan ardua tarea de vivir sirviendo a los demás? ¿Cómo no? La escritura es clara en este sentido y contundente. El máximo referente a imitar en cuanto a servicio se llama... ¡Ay, padre! Voy a repetirlo.
El máximo referente en cuanto al servicio se llama Jesús. Él es el máximo referente. Dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Él mismo dijo en el libro de Mateo, dice, aprended de mí. Dijo Pablo en el libro de Filipenses, dijo, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pedro escribe su carta en el capítulo, me parece que capítulo 2, verso 21 de la primera carta, y dice que Jesús ha dejado ejemplo con un fin, que nosotros sigamos sus pisadas. Así que el máximo referente en la iglesia se llama Jesús. Si quieres imitar a alguien, imítalo a él. Si quieres parecerte a alguien, parécete a él. Y tú me dirás, rayas alto. Si no hay quien pueda alcanzarle, es verdad. Es el modelo perfecto. Pero dice la palabra que nosotros estamos en proyección hasta llegar a la estatura del varón perfecto. No te desanimes, nunca llegarás a ser como él. Pero no ceses en el imperio, no ceses. Fijarte en otra persona es perder el tiempo. En un cantante famoso, en un predicador del momento, es perder el tiempo. Él es el máximo exponente, él es la máxima reverencia, él es Jesús. Y Jesús es más que un salvador. La iglesia cayó a veces en un concepto muy minúsculo acerca de Jesús y solamente lo mira para venir a arrepentirse, para pedir perdón. Y ves a Jesús siempre crucificado y sangrando por ti. Pero Jesús vino a la tierra para ser ejemplo de vida. Él es el ejemplo de vida. Por eso dice la palabra que debemos de seguir sus pisadas. Toda la vida de Jesús fue una gran lección, de la manera que nació hasta de la forma que murió. Desde principio a fin, su peregrinar en la tierra fue una enseñanza constante y continua. Pero de todas las lecciones, hay una que para mí, quizá para ti yo oigo otra, para mí es la gran lección del maestro. Es la masterclass. Masterclass es una clase con el maestro. Una clase que se renueva, que es capaz de enseñar una materia muy difícil en poco tiempo, porque la da el maestro. Pues hoy voy a hablarles de una masterclass, de una clase del maestro que cambió el sentido de vivir y de servir del ser humano. Para mí, la gran lección que Jesús nos dio está en un lugar, aunque todos los hechos de Jesús tienen importancia. Hay un lugar que no se puede evitar, antes de la cruz, antes del Getsemaní. Hay un momento crucial en una noche crucial. Hay un momento en la Biblia donde creo que hubo más gloria. Y tú cuando hablamos de gloria, piensas en montes que tiemblan, una densa nube, una manifestación angelical. Pero yo te voy a mostrar los utensilios de gloria de esa noche. Ven conmigo al rincón del siervo y encontrarás una toalla olvidada y una vasija de barro que le hace falta agua para que el siervo pueda trabajar. Ven conmigo en esta noche al lugar donde hubo más gloria, donde hay unos utensilios que cambiarán la historia y acabarán con el orgullo del hombre. Es tan importante esa noche para Jesús que Juan capítulo 13, yo te invito a que lo leas en casa, capítulo 13, hay una expresión, dice, antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Dios o Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y dice, los amó hasta el fin. Y esta expresión me rompe,
porque yo te la podría traducir de esta manera: los amó hasta el extremo de hacer lo que iba a hacer. Y tú me dices, morir, no. Algo más humillante que morir. Esto es lo que dice Juan. Si lees el mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, donde sale esta misma escena, dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. La palabra deseo es anhelo ardiente, ansia. Esta palabra, anhelar o desear, implica como el día de una boda de una doncella, que no ve el momento de que llegue. El día que un padre va a recibir a su primer hijo. Esa ansia, ese deseo, es lo que siente Jesús por ese día. Noten que dos expresiones, amor y deseo, es lo que palpita en el corazón de Jesús esa noche. Esa noche es muy especial. Es una lección que va a cambiar el rumbo de la historia. No es una improvisación. Forma parte del plan de salvación. Aunque es verdad que la última discusión de los discípulos le da razones a Jesús para hacer lo que va a hacer. ¿Cuál ha sido la gran discusión en los últimos días? Jesús ha dicho alguna vez ya que Él se va a ir. Y ante la ausencia de Jesús emergen los voluntarios a ser los primeros. Y llevan unos días los discípulos codeándose entre ellos, enfadándose y discutiéndose de quién iba a ser el mayor. Esa es la discusión. Seguramente ese tono que se daba es lo que hace que cuando entren en el aposento alto pasen de largo y no vean lo que en ese rincón hay. Había una costumbre que tenían de lavar el hospedador de esa casa los pies de los discípulos. Pero como estos todos compiten por ser el primero, todos lo miran, los utensilios, la vasija, la toalla y el poquito de agua, y pasan de largo. No va con ellos. Están compitiendo por ser el mayor. Y los mayores no lavan pies. Quizá por eso el ambiente, hermanos, está enrarecido esa noche. Es un ambiente raro. Hay mucho silencio entre los discípulos, mucha incomprensión. Jesús ha estado raro últimamente, diciendo constantemente que lo van a matar, que tiene de sufrir. Esta revelación aún no está en los discípulos y ven a un Jesús raro, como antes no habían visto. El ambiente se hace aún más tenso cuando Jesús en la cena suelta una bomba. Y la bomba que suelta es: uno de vosotros me va a entregar. Y entonces el silencio es aún mayor. El silencio, hermanos, todo el mundo contiene la respiración. Ustedes no sé si saben el juego aquel del Cluedo, juego famoso y muy antiguo, donde se busca un asesino. Uno siempre en ese juego es el asesino y el que guarda la carta. Y todos los que están ahí se miran, ¿quién será el traidor? ¡Qué misterio más grande! ¡Qué misterio que con Jesús a la cabeza todos se ven para ser el primero! Pero también todos cuentan para ser el traidor. Porque Jesús a los suyos nunca hará acepción de personas. Este ambiente está muy enrarecido, hermanos. No saben lo que Jesús va a hacer esa noche. Y quiero que vengan conmigo. Porque la verdad es que la compañía de Jesús dejaba mucho que desear. Yo muchas veces me he querido poner en la tesitura de la humanidad de Jesús. O si yo estuviera en su lugar. Después de liderar un grupo de 12 hombres, enseñarlos para que cambien el mundo. Si ustedes hacen una radiografía de ese presente, de esos hombres, la verdad es que no son los mejores. Dejan mucho que desear. Mucho que desear. Tanto que entre ellos hay un traidor. Alguien que lo va a negar. Alguien que no cree. Y dos hermanos que se pelean por el sitio. Esos son los discípulos de Jesús. 3 años entrenando a 12 hombres que no tienen grandes cualidades, que son toscos, que no tienen muchos estudios, son casi todos de Galilea, gente casi inútil en el estudio bíblico. Y
Si ustedes me preguntan, cuando yo me pregunté, ¿por qué los elegiste a estos? Si hay más talento en Jerusalén. Si tú te vas a cualquier escuela rabínica, encontrarás gente con más talento. Y yo rebusqué en la Biblia el por qué, cuál fue el detonante de que esos hombres fueran aptos para cambiar el curso del tiempo. Y dice la palabra que Jesús dice el por qué los eligió. Dice: vosotros sois los que habéis estado conmigo en todas mis pruebas. Porque Dios no busca talento, busca fidelidad. Voy a repetirlo: Dios no busca el talento, Dios busca la fidelidad. ¡Fidelidad! Había mejores, con más cualidades, con más atributos, más profesionales, pero estos eran débiles e imperfectos, con días malos, pero fieles, fieles hasta la muerte, hasta morir por él. Porque la fidelidad se mide hasta el extremo que eres capaz de serle fiel. Amén. Venga conmigo, porque esto ahora van a ver algo que nos rompe el alma todo. Esta escena la narra de forma magistral Juan, de forma magistral. Juan es el que está recostado en el pecho y ha podido sentir como el palpitar del corazón de Jesús se acelera. Eso llama la atención a Juan. Juan lo mira y ve que Jesús se levanta. No era usual, y menos usual es lo que Jesús va a hacer. Jesús se quita el manto de maestro. Tiene un porqué, porque la lección que se va a dar no van a tener palabras. No va a ser una enseñanza de palabras, de oratoria. Va a ser un gesto que les va a traspasar el alma. Se ha quitado el manto del maestro, se ha ido al rincón del siervo, al rincón olvidado, la costumbre que había olvidado Israel. La olvidó el fariseo cuando entró Jesús en casa. La olvidaron los discípulos, pero él no se olvida. Va directo al rincón del siervo, ha cogido la toalla, se la ha atado al cinto, hermanos, como si fuera siempre lo hubiera hecho. Ha ido ahí y ha cogido un poquito de agua. Y cuando ha cogido agua, imaginaos la escena: Jesús, el maestro, el que camina por encima de las aguas, el que resucita muertos, el que detiene los mares, el Verbo de Dios, el Dios Altísimo, está acercándose, inclinándose a los pies de los hombres con una toalla, con una intención: inclinarse hacia ellos, lavarle los pies. Pedro lo ve venir y dice: no, se acabó, Jesús, hasta aquí. No, a mí no me lavas, vete, vete, a mí no me lavas, no es posible. Y ahora Jesús se lo mira y le dice: oye, Pedro, tú esto no lo entiendes, no hay quien lo entienda, pero mira, esta lección se entiende al final, porque hay lecciones en la vida, hay tratos de parte de Dios que en el presente no lo entiendes, pero todas las lecciones del maestro al final las comprendes. No lo hagas, no lo hagas. Tú a mí no me tocas, tú a mí no me lavas los pies. La primera vez que me encontré con este pasaje, a mí me pasó como Pedro. A mí me pasó como Pedro. Yo no lo puedo entender. Igual ustedes sí, tienen más revelación. Yo no lo puedo entender. Yo no lo entiendo. Que se arrodille entre los hombres, no lo entiendo. Yo puedo entender, a duras penas, que el Verbo se haga carne. Yo puedo entender que esté en las manos de María. Puedo entender que sufra. Puedo entender
que lo escarnezcan. Puedo entender que se burlen de él. Puedo entender que mueras, porque está escrito. Te debes a la palabra. Puedo entender eso porque está escrito. Pero que alguien me explique a mí, ¿por qué tienes de lavar los pies de los hombres? Porque siervo, yo también sé que siervo. Y la definición de Isaías de siervo es Ebed. Y en el Nuevo Testamento es doblos, atado a la voluntad de otro. Ese es el concepto de siervo tocante a Jesús. Pero un siervo tiene muchos rangos. Y Jesús escoge el menor rango. El rango olvidado. Nadie lavaba los pies de nadie. Y él ha elegido el rango más bajo. No hay ni una profecía. Venga Isaías, dime algo. Dime Jeremías. Dime Amós. Dime Ezequiel. Que alguien me diga dónde pone que Jesús tiene de lavar los pies de nadie. Venga algún teólogo aquí. ¿Hay alguien en la sala que pueda interrumpir mi mensaje y decirme, ahí pone que tenía que lavar los pies? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? No hay. No hay profecía tocante a esto. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde que empieza la Biblia todos son porqués. Desde que apareces tú, Jesús, todos son porqués. No entiendo. Y tu muerte, no entiendo que te dejes escupir por los hombres, no entiendo que te dejes arrancar las patas, no entiendo que no te defiendas, no entiendo muchas cosas de ti, pero no sé verte en esta tesitura, no sé verte, me hace daño verte arrodillado tocando los pies de los hombres, me hace daño, no lo entiendo, hasta que comprendí, hermanos, comprendí que la cruz no basta, comprendí que la cruz no basta, esto es muy importante. La cruz te perdona los pecados, te justifica, te devuelve a la relación y a la comunión con el Padre. Pero había algo que al hombre estropeaba. Era el pecado original que en el cielo nació. Es el orgullo. El orgullo que hace tropezar al barro. El orgullo que hace pensar que el barro es alguien. Que el ser humano es alguien, que es importante. ¡El orgullo! El orgullo que hace que un hermano mate a otro. El orgullo que hace que un hermano engañe a otro. El orgullo que hace que un padre se levante en contra de su padre. Que un hijo se pelee con su padre. Que un padre se pelee con un hijo. ¡El orgullo! Y Dios tiene de acabar con eso. Tiene de acabar con esa lacra. Y esa lacra no se acaba simplemente en la cruz. Dice una profecía, Isaías 21, hasta aquí, quitad las diademas, arrojad las coronas y acabó. Desde ahora ya no será más así, desde ahora lo alto se ha rebajado y lo rebajado se ha puesto en lo alto. Se acabó de la opulencia, se acabó que el orgullo reine. Se acabó de los que tienen afán de protagonismo. Se acabó. Yo estaré con los sencillos, con los humildes. Hermanos, Pedro hace ayuno. Los discípulos asustados. Ahora quiero que vengan al ámbito espiritual, porque hay un ámbito espiritual real. Pedro se asusta, los discípulos no comprenden nada. Imagínense los ángeles. Los ángeles han tenido un problema desde que nació Jesús. Hay una orden en el cielo, ¿no lo saben? Porque el verbo se hace carne, ven a un niño recién nacido. Y dice el Padre, adórele a los ángeles. Es que esto es muy fuerte. Es que aquel que es el Verbo y
por su palabra todas las cosas son creadas, no sabe hablar, balbucea. Pero es aquel que camina por encima de las aguas, aquel cuyas alas son su carroza, tiene de caminar de la mano de María aprendiendo. Y los ángeles en lo que lo han visto cansarse, tener hambre. Aquel que llama por las estrellas por su nombre, lo han visto cansarse, tener sueño. No entienden nada, hermanos. No entienden nada. Es una incomprensión. No hay revelación, lo dice la palabra. No tienen la revelación. Y ahora, ahora lo ven de rodillas delante de los hombres. Están como locos. No me extraña que en el libro de los Salmos, cuando Jesús traspasa el cielo, ensangrentado, en compañía de un malhechor, la corte angelical diga: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que nos has vuelto locos? Desde que naciste, nos has vuelto locos. Desde que naciste, en tu niñez, en tu adolescencia, te hemos visto morir, te hemos visto resucitar, te hemos visto lavar los pies de los hombres, y ahora subes ensangrentado. Y el Padre dice: abríos puertas eternas. Este es el Rey de Gloria, Jehová, el fuerte y el valiente. Pero hay otro ámbito espiritual. Los demonios. Dios los reprenda. Los demonios. Los demonios, hermanos. Locos. Los tiene locos. Porque hace unos días le han ofrecido un reino a Jesús para que se ponga de rodillas. Y Jesús no se ha puesto. Pero ahora se pone de rodillas para darle a los hombres un reino. ¡No tiene loco! Hermoso de los hijos de los hombres, es el más alto, pues el más alto se volvió el más bajo. La torre alta se inclinó, el tronco de Isaí se doblegó. Yo no sé si esto tú lo percibes, no sé si te hay algo aquí, ver a Jesús inclinado ante los hombres. No sé si esto te remueve por dentro y tú me puedes decir: bueno, es Pedro, es Juan, es Jacobo. Tengo una palabra que me ha dado Dios para ti. Si tú hubieras estado ahí, a ti también te fuera lavado los pies. Sí, de alguna manera, a ti y a mí también nos lo lavó. Hemos tenido de pasar por ese lavacro en su humillación. Bueno, esta exaltación. Muy bien. Ay, Padre. Doblegado. Venga, Pedrito. Venga, Pedro, me vas a negar, pero da igual. Trae tus pies, Tomás. No vas a creer en mí, da igual, trae tus pies. Bartolomé, Jacobo, Juan. Ese lugar, ¿eh? Qué lección, ¿eh? Qué lección para los que quieren el lugar, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién está pidiendo sentarse a la derecha? Y venga, va, mira, yo soy el rey. Mira, mira, mira tus pies. Está sucio, está sucio. Soy el rey. Tú quieres el lugar y yo me humillo. Yo soy el rey. Pero llega a Judas. A Judas. Judas. Judas, endemoniado, el hijo de perdición. A ese yo le corto los pies. Jesús.
Jesús se los lava. Jesús también se humilla ante él. Ese es Jesús, no lo que no te han contado. Jesús es más que alguien que muere en la cruz. Es alguien que se humilló para quitarnos el orgullo. Es alguien que dio ejemplo con un propósito, tocando y lavando los pies de los hombres que nada merecían. No merecían que Jesús muriera por ellos, pero menos merecían que Jesús se humillara ante ellos. No se lo merecían. Juan describe la escena de una forma prodigiosa. Juan examina todos los movimientos y dice, y se volvió a la mesa, se quitó la toalla, se volvió a colgar su manto. Y hay una palabra. Imaginaos la escena, estaba como nosotros ahora, los pies limpios, Jesús otra vez sentado y hace, ¿sabéis lo que he hecho? Esto es muy fuerte. ¿Sabéis lo que he hecho? Pues no. 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 Usted sabe. Vosotros sabéis lo que ha hecho. ¿Lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Jesús pregunta, ¿sabéis lo que he hecho? No. No entiendo nada. No entiendo nada. No lo entiendo. No entiendo por qué lo haces. Muy bien, yo lo voy a explicar. Vosotros me llamáis Señor y bien decís porque lo soy. Pues si yo, siendo Señor, he lavado los pies de cada uno de vosotros, ¿cuánto no más lo debéis hacer los unos a los otros? Por ejemplo, os lo he dado para que no tengáis excusa, para que de una vez por todas la ponzoña del orgullo, el engreimiento del hombre que es barro, se dé cuenta que Jesús nos dio ejemplo de servicio, que esto funciona cuando hago bien a los demás, que esto va de lavar pies los unos a los otros, que esto no es la voz, que esto no es los programas estos de concurso, que no, que esto es el Evangelio. ¿Y ahora qué? Sigue te matando por el micro, digo porque no lo hacéis. Sigue te matando por el micro. Nosotros también matados. Matémonos por un lugar, en el sol. Quiero la mina, quiero. ¿Qué quiero? Si es gracia pura. Si nadie merece nada. Si esto vale para hacer bien a los demás. Si ese es el concepto del Evangelio. Más como superior, como cuesta esto, ¿eh? ¿Cómo cuesta a los demás como superiores? O sea, la persona que tienes al lado es superior a ti. Y si no consideras esto, no tienes buen espíritu. Dice la Biblia, no mirando tu propio bien, sino el de los demás. Porque aquí el mayor es el que sirve. Me gustaría que esta palabra sencilla y profunda, que esta palabra ejemplar, por la referencia que hemos tocado, acabara de una vez por todas con la ponzoña del orgullo. Que acabara de una vez por las disputas, por el reconocimiento, por el querer ser. Eres yo en lugar, por pensarme que tengo derechos. Quiero que administréis, ¿vale? Alabanza. Que lo volvamos a ver a Él. No solamente clavado en una cruz muriendo por ti, sino humillado ante los hombres de rodillas, lavando los pies por ti. Para que a ti y a mí se nos quite el orgullo.
Santo. Hijo de David.
de largo, ten piedad de mí. Sé que tengo errores, perdóname. No tengo más deseo que pasar tiempo contigo y adorarte. No tengo más deseo que pasar y adoramos contigo y adorarte. Damos las luces. Amén. Decirles que mañana, aunque es lunes, vamos utilizando algún lunes y algún miércoles para hacer algunas cositas, y mañana vamos a hacer una reunión de matrimonios, ¿vale? Así que mañana todo el matrimonio que él quiera puede venir aquí y vamos a tocar unos temas muy interesantes y sé que va a ser de mucha bendición.
los matrimonios que quieran, a las 7:30, nos vemos aquí, después hemos quedado todos los que quieran, pues nos quedaremos aquí a cenar algo, cogeremos algunas pizzas, lo que sea, y estaremos aquí junticos compartiendo, porque eso es lo que Dios también demanda, ¿vale? Así que mañana para matrimonios a las 7:30, ¿vale? Dios mediante el miércoles, si el tiempo nos acompaña, volveremos a hacer el culto afuera, ¿vale? Pero eso lo anunciaremos el martes. Pues nada, ya nos ponemos de pie, se saludan en el amor del Señor y a todos los matrimonios que quieran, mañana nos vemos aquí a las 7:30.